falta de acción no puede ser casual. Capo Greco y Roca siguen impunes. Kit Puentes todavía no lo pueden declarar prófugo. Antes tendría que declararlo vivo. Traigo a Morán y matamos dos pájaros de un tiro. Draco me lo deja en paz. ¿Vos estás hablando de matar a un juez? Haciéndole creer que el juez es la causa de sus maldiciones. Venía a hablar con vos, pero veo que no llegué en un buen momento. ¿Vos lo secuestraste a Ian? ¡Yo no secuestré a nadie, carajo! ¡No me jodas! ¡Toda esa mierda te la vendió Benicio y vos lo compraste! ¡Vos, esta siga! Y cuando te des cuenta que perdiste al único hombre que te amó en tu vida de verdad, te vas a querer matar. Ese va a ser tu castigo. ¡No me rompa mal! ¿Por qué me jodés? ¿Por qué me jodés? Que no quede ningún signo de evidencia, que parezca que se quedó dormido. Vamos, ¿sellaste todas las aberturas? Sí. Bueno, vamos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo acá? No, no, tranquila, vinimos a visitar a Miguel. ¿Miguel? ¿Cómo a visitar a Miguel? ¿Quiénes son ustedes? ¡Está armado! ¡Este tipo está! ¡No se acerque! ¡No se acerque! ¡Váyase acá! ¡Remisero! ¡Ayuda, remisero! ¡Hay gente armada! ¿Qué pasa? No pasó nada. ¿Qué pasó? Una confusión. No, no sé, no los conozco. No, no. Tranquila, tranquila, Miguel. Ya se van. Tranquila. Miguel. Pero gas. A ver. Cierra el gas. Abra las ventanas, por favor, Miguel, que te hicieron despertarte. Ay, no. Para un minuto, Rafael. Vení un minuto y hablemos, ¿sí? Dejá yo. ¿Podemos hablar nosotros? Dale, déjame mirar. No, yo hablo con él. Hablé con él, déjalo. Ay, atendé. Andá yendo vos, Lucas. No me voy a ir, no te voy a dejar. Sí, andá, déjame con él, de verdad. Vamos a hablar él y yo, andá. ¿Me llamas? Sí. ¿Sí? ¿Cualquier cosa? Sí. Te pido disculpas. No, está todo bien, ¿sabes qué? No, no está todo bien, está todo... No. Escuchame. Peor que nunca. Está todo bien, yo pensé lo que me habías dicho. Pensé que me tenía que ir el Octavio a venir acá para que vos me cuides, pero evidentemente me equivoqué. Ya está, seguí con lo tuyo y mereces pasarla bien, divertirte. Ay, no seas cínico, ¿crees? No me divierte a mí todo esto. No, parece que no te... No me hables así. ¿Cómo querés que te hables? Yo me estoy muriendo y vos te estás revolcando con Lucas. Andate, por favor. Yo voy. Bueno, está bien. ¿Qué haces acá? Vengo a hablar con Rafael, permiso. Pasa. Andate, Emilia. ¿Bien? ¿Qué pasa? Bueno, me pidió Benicio que hable con vos. Está dispuesto a darte otra oportunidad. Si vos colaborás con él, te perdona la vida. Me importa un carajo que me perdone la vida. Decirle a Benicio que no le tengo miedo. Además, ¿sabes qué? Me estoy muriendo. Todo tiene solución. Él te respeta. Y prefiere tenerte de aliado y no como enemigo. No puedo hacer mucho en este estado. Necesitamos que convenzas a los miembros de la logia de sacrificar al juez Valerza. Mírala bien, Antonio. ¿No la ves parecida a mí o a Pedro? La hija de Ernesto puede ser mi hija. No sé, Sabina. Mucha gente se fue después del terremoto y volvió cuando las cosas mejoraron. Yo averigüé. Y nadie la vio embarazada, la mujer de Ernesto. Ellos se fueron del pueblo y después vinieron con la hija. No sé, Sabina, no sé. Fíjate ahí, corazón, te van a dar una manta también. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Ernesto? Hermana, no escucho bien, carajo. Sí, ya te entendí. Me importa tres mierdas. ¿Dónde está Morán y con quién? Conseguí a alguien. Y liquidarlo para Rafael. O el que sigue es coma. Nah, Rafael está agonizando, no sé dónde mierda está. Lo mandé rastrear. Se puede estar muriendo en este momento. ¡Sé lo que te digo! ¿Estás mejor? ¿Qué me hiciste? Sos flojito para el vino vos, ¿eh? Te desmayaste. Sos livianito y limitado como tu madre. ¿Qué me hicieron? ¿Qué hacía ese médico loco acá, eh? ¿Qué le ordenaste a Greta? Seguí borrachito, come. Te escuché, basura. Hablaba de Miguel. Le pasa algo y te juro que te mato, te lo juro. ¿Falló el experimento con Rafael? Guardate el sarcasmo porque no estoy para eso. ¿Y Rafael? No sé dónde carajo se metió. Y a lo mejor la tormenta puede hacer el trabajo que nosotros no hicimos. Rafael es uno de los nuestros. Rafael es Judas, Octavio.
A mí Judas siempre me simpatizó. Perdone, pero me parece que hay cosas más importantes para discutir. El temporal no para. Y ya hay escasez de alimentos. Ni siquiera por aire nos pueden asistir por la tormenta eléctrica. Estamos completamente aislados. Y les aclaro que esto solo sucede en Vidisterra. La ola polar avanza, las maldiciones se acumulan. Si seguimos sin actuar, vamos a terminar muertos. Creo que se impone la necesidad de un nuevo sacrificio, ¿no? Yo sé a quién tenemos que sacrificar. ¿Se puede saber qué haces acá? ¿Qué viniste? ¿Pedirme perdón? ¿Con la policía? ¿Con quién viniste? No, vine sola. ¿Sola? ¿Qué pasó? ¿No podías dormir por lo que me dijiste, por lo que me hiciste? No, vine a decirte que no tienes ningún derecho a hablarme como me hablaste. A decirme todo lo que me dijiste. Vos me hacés reír, que yo no tengo derecho. Yo no tengo derecho. Vos sola tenés derecho, me robaste mi hijo, tenés derecho a robarme mi hijo. ¿Qué te pasa? Me hiciste mierda. ¿A vos no? Vos me hiciste mierda, que me soltaste la mano, fui preso 2 años, te cagaste en mí, yo te amaba, Mercedes, yo te amo. Mataste a mi primo. Yo no maté a tu ¡Mataste a mi primo! ¡No lo maté! ¡Mataste a mi primo! No lo maté a tu primo, y lo sabés que yo no lo maté a tu primo. Entonces, ¿por qué te fugaste? Si no sos culpable, ¿por qué te escapaste? No, me fugué, no entendés nada. ¿Por qué te escapaste? ¿No te das cuenta que no entendés, que no ves nada? No me escapé, me quisieron matar. Si no fuera por Paula, yo estaría muerto. ¿Tu amante? No es mi amante. ¿No es tu amante? No es mi amante, es otra mentira que te inventó el enfermo de tu marido que te lava la cabeza y evidentemente resulta porque no entendés nada. No es mi amante. No es mi amante. ¿Vos pensás que Benicio es una mierda? Es una mierda. Es una gran mierda, Benicio. Sí, estoy seguro. Benicio es una muy buena persona. Estuvo al lado mío cuando vos me hiciste mierda. Cuando vos mataste a mi primo. No lo maté. La única persona que estuvo al lado mío porque es una buena persona y él me ama. No te ama, no te ama. Es obsesión lo que tienes. Es un psicópata, no te ama. Vos me amas a mí, yo te amo a vos. Eso es amor. Te odio. No, no me odias, si no estarías acá. Déjate de joder, Mercedes. ¿Qué te cuesta decirme me equivoqué? Perdoname, te amo. ¿Qué te cuesta reconocerlo? No, te odio. Te... Salí, Antonio. Salí, salí, salí. ¿Querías? Salí, te odio, te odio, te odio. Te odio, salí. ¿Por qué me jodés la vida? ¿Por qué? ¿Por qué me jodés la vida? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces, China? Estoy intentando llamar a la comisaría, pero no me puedo comunicar. ¿Cómo no voy a llamar a la comisaría? Miguel, te quisieron matar. ¿Podés cortar, tranquilizar? ¿Pero cómo voy a tranquilizar? Yo no soy acá como en el pueblo, que se toman todo para la chacota, que no les importa vivir rodeados de asesinos, violadores, entran matones a mi casa. Lucas, no aparece, me quiero ir. ¿Podés parar un poco, tranquilizarte? No va a pasar nada. No importa quiénes eran, es una historia larga, ¿eh? ¿En qué andabas, Miguel? Nada, nada ando. Esa gente fue la que mató a mi mujer. Y no sirve de nada que esté llamando a la comisaría. Así que, no llames más, cortá y tranquilízate, dale. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo? Pero yo no puedo llamar a la comisaría. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a matarlo por mano propia? No entiendo. No voy a matar a nadie por mano propia. Voy a hacer justicia. Y por derecha no se puede con esta gente. ¿Eh? Ay, yo no lo puedo creer. Me vieron la cara. Esta gente a mí me vio la cara, ¿entendés? No, no te va a pasar nada. Te puedes tranquilizar, Gina. No te va a pasar nada, en serio. Tranquilízate. Che, bastante grave resultaste, ¿eh? Vino esta gente, le metiste bastante miedo. Yo no creo que se acerquen, ¿eh? En serio. Ay, por favor. Sí, de verdad. Gracias por salvarme la vida.
Fue suerte, nada más. No, no fue suerte. Suerte fue que aparezcas acá por accidente, lo que sea, pero vinieron ellos y le hiciste frente. ¿Eh? Y eso no es suerte, eso es valentía. Sí, no, es que la verdad es que cuando llegué y te vi ahí desmayado, no sé, acá sentado, esta mujer con el olor a gas, no sé, me volví loca y fue lo que se me ocurrió hacer, ¿viste? No sé, quise defenderte, fue, me salió, no. Te agradezco que te vuelva loca entonces. Sí, igual ahora me va a costar un poco caro porque me van a venir a matar, así que... No te van a matar, no te va a pasar nada, en serio, esta gente no te va a tocar un pelo acá, ¿eh? ¿Y cómo estás tan seguro vos? Si mataron a tu mujer, te quisieron matar a vos, ¿cómo estás tan seguro? Tranquilízate. Mientras yo esté acá, no te van a tocar un pelo. ¿Eh? ¿De verdad confía en mí? No, estoy... Tengo miedo, estoy aterrada, perdón. Tranquila, tranquila, no estás sola. ¿Eh? ¿Y cómo... ¿Cómo me decís que no estoy sola? Sí, estoy sola, estoy... Mírame, estoy sola acá. No, yo estoy acá. ¿Qué pasó? Nada. No mientas, Miguel, sí. Bueno, pasó. ¿Me dejás explicar la No, es que le puedo explicar yo, no le mentas. Dígame, ¿qué pasa? Que lo quisieron matar a Miguel. ¿Cómo te quisieron matar? No, ¿quién te quiso matar? ¿Qué olor vos tomaste? Sí, tomé. ¿Cómo? ¿Quién tomaste? ¿Te quiso matar? Sí, tomé. Vino Gretel y un matón, no sé, abrieron la llave del gas, querían que parezca un accidente, no sé, pero me quisieron matar. ¿Pero estás bien? Sí, vino China y me salvó. Sí. ¿Pero estás bien? Sí, yo estoy bien, quédate tranquilo. Digo, ¿me estás preguntando a mí? No, no abras. Escóndelo. Pará un poco, China, pará. Bueno, o sea, no abras, por favor. Tranquilízate un poco, ¿eh? ¿Quién es? Ya va. ¿Puedo pasar? ¿Qué crees? ¿Qué te pasa, vos? ¿Está bien? ¿Te hicieron algo? ¿Te hicieron algo? No, la atacó, sí, vino Grete, lo quiso matar. ¿Qué le hicieron algo? ¿Qué pasa? Basura, por eso me dormí para que no te pueda defender. ¿Entendés lo que están haciendo? Yo no puedo creer. ¿Cómo hablan ustedes los más tranquilos? Digo, este pueblo es un nido de mafiosos y ustedes lo charlan normalmente. Conseguimos un cohete espacial o algo para irme a este pueblo ya, Lucas. Basta. Voy a llamar a Bernardo. Me cansé de todo. Tengo las pelotas por el suelo que pasen tantas cosas todo el tiempo, loco. No conviene llamar a la policía, en serio, Lucas. No llamen a la policía, Lucas, de verdad. Es que de alguna manera hay que frenar a tu papá, ¿eh? Si no la llama la policía, no sé cómo hacer. Miguel, hey, ¿estás bien?